Fajo y el ministro Dante sigue firmando el decreto por el bono de los 5.000 pesos. Ya te vamos a contar qué va a pasar con Jorge Traca, que dejará su puesto. La frase central la dijo el papá de Zaira, la chica asesinada en Villa Ballester. No quiero justicia por mi hija, le quiero arrancar los ojos al que se lo hizo. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, a TN. Bienvenidos, me voy a acomodar la corbata así. ¿Podemos decir hoy que vamos a ser TN sindical? ¿O TN CGT? Te puedes sacar la corbata entonces, ¿no? No. No. ¿Un look CGT? Empezó TN sindical. Yo no tengo retorno. Y hoy en TN Central, enseguida, buenos muchachos, otra de sindicalistas. Enseguida las historias de Balcedo, al que le están pidiendo 11 años de cárcel, el que tenía la fastuosa mansión en Uruguay. Enseguida los detalles. Pero además, un gremialista que tiene un gremio trucho, muy trucho, pero que extorsiona a pesar de que su gremio es trucho. Y otra historia de un gremialista que robó material nuclear, pero además se envenenó. Enseguida les contamos para qué. Bueno, qué lindo, un verano largo en el Congreso de la Nación para los legisladores. Enseguida les contamos cómo fueron los números de las leyes de este año y cómo viene este verano alegre en el Congreso. Los barcos, la ternura indefinida y esas ganas de volar. Nada nos... Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Sí, estamos con Nacho Otero, que como siempre está mirando su celular porque tiene información. De un caso que obviamente conmueve a todos, que es el de Zaira, ¿no? Sí, y también sobre el de Alma, ¿no? Recordemos que son los dos hechos que sucedieron en los últimos días, que se trata de la chiquita de 4 años que está realmente en un estado de salud muy delicado y que ahora está peleando por su vida directamente, y por el otro lado de Zaira Rodríguez, la piloto que fue asesinada. En los dos casos hay prófugos, es decir, tenemos detenidos en ambos casos, pero se especula que no fueron crímenes hechos o delitos hechos en el caso de Alma por una sola persona. Pero lo que sí coincide es que los detenidos, los principales sospechosos, tienen distintos antecedentes que abren dos debates de los cuales ya venimos hablando a lo largo de, por ejemplo, la semana pasada. Por un lado, algo que sucedió y que se habló mucho entre el lunes y el viernes pasado tiene que ver con el debate sobre los menores. ¿Qué pasa con los menores? ¿Mm? Sobre todo por distintos robos que hubo. Entre ellos, por ejemplo, el que hubo acá en La Boca. El 9 de julio. 9 de julio, La Boca. Uno de ellos incluso... Menores cometen delitos y después salen. Exactamente. Vos fíjate, vamos a hablar primero de el caso de Alma. Sí. Un caso tremendo porque la mamá... Se perdió. Estaba con el GPS. De hecho, yo tengo una persona muy conocida que le pasó lo mismo la semana pasada. El GPS, por error, lo metió en Villa La Rana y fue, o sea, fueron 4 cuadras ahí dentro y lo asaltaron. No lo mataron, no lo hirieron, no le dispararon, pero lo asaltaron y le robaron porque el GPS se equivocó y se metió en el lugar. No necesariamente, no es necesariamente que se equivoca, sino que, a ver, bueno, varias... En general los GPS evitan zonas que... Varía según la aplicación que vos uses. Hay algunas aplicaciones que sí tienen información que suben distintos usuarios, como por ejemplo puede ser Waze, acerca de distintas zonas peligrosas, accidentes de tránsito y demás. Y después hay otras que hacen lecturas satelitales que incorporan lo que puede ser el tránsito. Quizás una de las más populares es Google Maps, pero que siempre va a buscar la... camino más corto. Camino más corto y la alternativa más corta, sin contar que el alrededor, sobre todo, pasa mucho en el conurbano bonaerense, eso puede ser una zona peligrosa, como es precisamente este el caso. Ahí, por ejemplo, hay un menor, ¿no? Que está involucrado en el caso de Alma. Pero vos fíjate cómo empieza la trayectoria de este menor, que tiene ya 2 hechos. El primero de ellos fue el 6 de junio de 2016. Tuvo un pedido de captura por robo calificado con intervención del juzgado de menores número 7 de la ciudad de Buenos Aires y fue detenido por la comisaría número 3 de San Martín. ¿Cuántos años tiene?
Y ahora está ya prácticamente 17, llegando a la... ¿no? Sí, exactamente. Está en 17 años. O sea que eso fue cuando tenía 15 años. Sí, exactamente. Y después, este año, Luciana, en agosto, el 17 de agosto de este año, se dieron distintos allanamientos y también se lo detiene por robo agravado, en este caso ya, con intervención de la UFI Juvenil de San Martín, y ahí lo detiene la Comisaría Octava de San Martín. Uh-huh. Eso tiene que ver con el menor, ¿no? Que ahí abre este debate del cual veníamos hablando la semana pasada, que es, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar con los menores? Y también, además de eso, más allá de lo que tenga que ver con distintas posturas acerca de la ley, ¿qué pasa en los institutos a los cuales son derivados estos menores, en donde muchas veces, lejos de salir recuperados o reinsertados, salen todavía con más violencia? Y, sí, en donde en general la mayoría tiene muchas posibilidades. Sí. No, primero los que... La mayoría funcionan mal. Y los que funcionan bien, como no es una cárcel, un instituto de menores... No pueden salir. Muchas veces no deberían poder salir, pero se escapan mucho, una tasa muy alta de chicos que se escapan, claro, de esa institución. En este caso, vos fíjate, incluso hay... se va desde el robo calificado, que es el primer, después se va a robo agravado, claro, directamente. Que es por el uso de armas, supongo. Exactamente. Es decir que, digamos, la violencia, los crímenes que se les tienen antecedentes a este menor, fue ascendiendo. Y después tenemos a uno de los detenidos por el crimen, el asesinato de Zaira, que hasta ahora es el único, que se llama Pablo Daniel Murray. Que tiene 23 años, ¿no? Exactamente. Pero arranca también con unas detenciones cuando era menor de edad. Vos fíjate, empiezan en el 2011, el 19 de julio, por tenencia de estupefacientes. Es infracción a la ley 23.737. Después, en 2011, ya tiene una causa por daños. Uh-huh. Ahí interviene también un juzgado juvenil porque era menor de edad. Después, en 2012, tenencia ilegal de arma. Va escalando. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que ahí, en este caso, ya es un mayor, pero también se ve lo que sucede cuando empieza a delinquir ya desde chiquito, y no es que se recupera, sino que va aumentando en la violencia de los delitos. Después, en el 2013, un año después, tiene de vuelta una detención por infracción a la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes, es decir, puede ser tenencia, ahí en ese caso puede variar, pero lo más grave tiene que ver con el último antecedente. A ver. Que fue el 25 de mayo de 2016. Ahí fue encontrado y fue acusado de robo agravado con arma. Uh-huh. Lo detiene la Comisaría Octava de San Martín y tenía una condena hasta 2019. ¿Y por qué estaba libre? Estaba libre. Porque obviamente se le redujo también aparentemente por buena conducta, porque era la primera entrada, porque en las anteriores no había estado detenido porque era menor de edad precisamente. Sí, dos datos sobre él que también muestran un poco el fondo de esta historia. En principio, el papá lo entregó, o sea, cuando la policía lo fue a buscar, dijo, sí, es él, llévenselo, digamos, no lo encontraron, creo que lo encontraron a dos cuadras de la casa. Estos delitos en general son cometidos por chicos que viven ahí, o sea, los cometen en el, digamos, hay un nivel de en el propio barrio, o sea, no digo impunidad, casi como de desubicación, de desconocimiento de la situación, lo que están haciendo aparentemente, que viven ahí y se quedan ahí porque la moto que la deja tirada a dos cuadras del lugar a donde la asesina, y era una moto que estaba en nombre de su papá, o sea que era muy fácil encontrarlo. Y aún estaba ahí, eso pasa con muchos de los casos. Y después, su papá era una persona que, a pesar de que lo entregó y que tiene la actitud de decir, no, la verdad es que está haciendo un desastre, tienen que llevarlo preso, es un hombre que tuvo dos condenas penales cumplidas, ¿no? Dos condenas por delitos graves cumplidas. Con lo cual es eso, ¿no? Es muy difícil, además de que... Una degradación, ¿no? Una degradación. Sí, y también la cuestión de infraestructura, la cuestión del lugar, la cuestión de la exclusión, obviamente. Pero también... En esa zona de San Martín fue una zona muy pujante, sí, con muchas industrias, pymes en su momento, que fue cayendo desde, digamos, el fin del alfonsinismo para acá, y es muy notorio, sí, eso. Pero de vuelta al debate sobre también el papel de la justicia, ¿no? Obvio. Es decir... Bueno, si bien uno puede entender todo esto, que tiene que ver ya con un estadio de reincorporación y de recuperación, no se dio eso y, digamos, tendría que haber estado cumpliendo una condena. No, es la más salvaje de las soluciones, que es liberar, porque esa solución no es buena, obviamente, para las personas, para las víctimas, para todos nosotros, para lo que nos puede pasar, y tampoco es bueno para el chico que lo dejen en libertad a su libre
albedrío, no solo porque va a cometer otros crímenes, sino porque no hay ninguna posibilidad de recuperarlo, reinsertarlo en la sociedad de ninguna manera. Exacto. Y también las cárceles tendrían que ser sanas, limpias, bueno, ¿no? Eso dice la Constitución. Y genera, obviamente, frases como la que dijo el padre de Zaira, que está, obviamente, en shock. No quiero justicia para mi hija, le quiero arrancar los ojos. Hoy es un padre que acaba de perder una hija, pero son situaciones... o frase que tampoco ayuda, ¿no? No, y es inexplicable. Digamos, a los ojos de todos nosotros es una situación absolutamente cruenta, injustificable. No hay nada que pueda... Sobre todo cuando, digamos, la justicia tuvo alertas, ¿no? Esto lo, en ambos casos hay alertas. Y la justicia tuvo alertas y ese barrio, por eso digo, yo les conté un caso de una persona que conozco, esta es el miércoles pasado, y son los que de repente nos llegan a nosotros, estoy segura que pasan todo el tiempo. Y no es solo la justicia que tiene que meter preso si tiene una condena, sino que también son zonas de una, como dijo Nico, una degradación, de una marginalidad, de un nivel de uso de violencia, de tenencia de armas y del delito, que uno esperaría que el Estado... proteja un poco mejor, ¿no? No que nos deje como también respecto a la suerte del GPS. Sí. Exacto. Respecto, un dato chiquito nada más como cierre, respecto al año pasado en la zona, los robos aumentaron un 20%. Uh-huh. Muchas gracias, Ignacio Otero. Vamos con Marcela Pagano. Porque tenemos información que tiene que ver con tu bolsillo y es una información que se mezcla, ¿no? Lo económico con lo político, pero tiene que ver con la firma de Mauricio Macri de un decreto que saldrá publicado mañana. Se hizo hoy esa firma. Y ese decreto habla de un bono de fin de año que aquellos trabajadores del sector formal privado van a recibir en breve. Se trata de 5.000 pesos que se puede desdoblar en dos partes. La primera, pagadera con el sueldo que vas a cobrar en diciembre, y la segunda parte, los otros 2.500, con el sueldo que vas a percibir en febrero. Este bono para el sector privado va a ser tanto para trabajadores del sector formal con convenio como para aquellos que estén fuera de convenio, salvo el sector agropecuario que está negociando otra situación por haber demostrado que las economías regionales están en crisis. Pero también la novedad del caso, porque de esto se viene hablando en la última semana, es que el sector público también va a estar dentro de este beneficio. 5.000 pesos de bono que va a poder ser tomado a cuenta de futuros aumentos y que es una suma no remunerativa, pero que en principio no abarcaba el sector público y ahora el sector público estará adentro. El Estado Nacional sí pone algunas condiciones. Tiene que ser personal con convenio en relación de dependencia y no abarca organismos descentralizados como puede ser la ANSES o el PAMI. Tampoco en principio a docentes. Sí quedan dentro de este decreto incluidos el personal de fuerzas de seguridad. Estos 5.000 pesos no es la única retribución de la paritaria estatal, que había quedado en un 15%, una paritaria por detrás del 45 o 48% que terminará siendo la inflación este año. También van a percibir un incremento del 10% en total, 5 y 5 en dos tramos, para recomponer durante el verano el perjuicio que sufrieron los bolsillos de los estatales. Y además hay que decir que, hablando de recesión, caída de ventas y todo lo que endeble que está haciendo la situación laboral en muchas empresas, sí se ha decretado en esta firma de este decreto que sale publicado mañana a la mañana, que aquellos empresarios que por alguna cuestión decidan recortar el personal deberán informar 10 días antes a la Secretaría de Trabajo la voluntad de despedir personal y justificarlo, llevar sus hojas de balance y demás. Por ejemplo, un restaurante que está vendiendo menos, que quiere tener menos empleados, menos mozos, deberá justificar que vende menos, llevar toda la situación económica de la empresa para poder justificarlo, pero además la Secretaría de Trabajo podrá convocar a todas las audiencias que precise a la que sería la representante de la patronal, pero también a la representante del gremio, ¿sí? Al delegado gremial, para poder negociar si hay alguna situación en la que se pueda salvaguardar ese puesto laboral. Todo esto saldrá mañana publicado en Boletín Oficial y, por supuesto, es una noticia que trata de tender un puente de negociación con los gremios que pareciera ser que por ahora abandonaron la idea del paro. Cara. Sí. Sergio Michela está serio. Cordamaglia también. Está acá Rodrigo Alegre con dos historias de buenos muchachos. Las dos ligadas al sindicalismo. La primera arranca en la central de Atucha 1, en la localidad de Salta. Sí, para eso podemos interrumpir la primera arranca en una central nuclear. Claro. Y la historia que le vamos a crear a Rodrigo no ahora... No es la de Burns y los Simpsons. No.
Sí, es argentina, además. Se parece. Por eso, es argentina. La historia que te va a contar Rodrigo ahora, esa foto que veíamos, ¿no? Es la historia de unos sindicalistas de Atucha que se robaron material nuclear. ¿Cómo se roba el material nuclear? Parte de la historia. Claro, a ver, esto arranca el año pasado con Damián Estraschenko, lo pronuncio bien, el secretario adjunto de Luz y Fuerza en Zárate, denuncia que lo envenenaron, que la central de Atucha 1 tiene vulnerabilidad, que hay pérdidas. Pero para que lo envenenaron a propósito. Claro, que trabajando en la central había fugas, que no estaban garantizadas las cuestiones de seguridad. Hace una denuncia por contaminación, no solamente él, sino que están todas las personas involucradas. Estamos hablando de una central nuclear que pertenece al Estado. Él hace la denuncia y obviamente tiene una repercusión inmediata. Llega a salir hasta en el diario El País de España. Claro, es una central nuclear. Es una central nuclear cuya participación... Móvil, decir que tiene una... Bueno, obviamente salvando la distancia, digamos, pero es eso para que se grafique. Claro, que, bueno. En escala infinitamente menor. Menor. Veneno por... Que había fugas y vamos a ver, digamos, cómo termina la historia. Pero mira, así denunciaba el año pasado Estraschenko la vulnerabilidad de la planta y su envenenamiento. Digamos. A verlo. Yo personalmente voy a trabajar normalmente, entro al horario a las 8 de la mañana, hago mis tareas gremiales, inclusive ese día tuve una reunión con la gerencia y con el jefe de personal, después hago un par de tareas más y me retiro. Y cuando me voy a retirar, nosotros en Atucha al ingresar y al egresar pasamos por unos portales que miden la radiación. Y bueno, cuando intento egresar salen todas las alarmas. Y bueno, empezando a investigar, el día martes descubren que en una botella, digamos, fueron a la oficina sindical, empezaron a ver con unos aparatos a medir y bueno, se determinó en ese momento que la botella mía estaba contaminada, como le decimos nosotros, que había radiación. ¿Él quién mentira. Es? Claro, ¿quién es el que estaba hablando? El que estaba hablando es, en ese momento, era el impulsor de la denuncia por envenenamiento y por contaminación, digamos, ¿no? El sindicalista de Luz y Fuerza de Zárate y que trabajaba en la central. Ahí arranca una investigación judicial que la tiene y la lleva adelante un juez federal, que es el juez federal de Zárate Campana, que se llama Adrián Charvay, y termina comprobando que esta persona, este sindicalista, Damián Estraschenko, junto a Almirón, se robaron material nuclear de una zona controlada, que es la Repetilo, por favor. Controlada. ¿Qué me preocupa más? Que se lo roben, que se lo pueda, que es que en Argentina te puedas robar material nuclear. Eso. Todo me preocupa. Bueno, lo que terminan de comprobar es que él y Almirón, que es Horacio Almirón, que es químico, lo que hicieron fue robar de una zona controlada material nuclear. En verdad, lo que tiene este muchacho Estraschenko, cuando lo analizan, es que tiene cobalto, cesio y tritio en el organismo. Él sale por un escáner y saltan las alarmas. Claro. Se saca la ropa y se dan cuenta que seguía contaminado. ¿Por qué era? Le hace un examen de orina y ahí se dan cuenta que tenía en sangre tritio, que es un elemento químico. ¿Cómo había consumido tritio? Las cámaras de seguridad de adentro de Atucha, que no las puedo mostrar porque obviamente es un secreto porque genera energía y es una central nuclear, había entrado el químico Almirón con una mochila a un área controlada nuclear donde no podía entrar con una mochila. Sí. Y adentro se llevó material nuclear que, administrado en una dosis controlada, terminó, y así lo dice el juez en la resolución, terminó contaminando a... directamente este personaje, Damián Estraschenko, que lo que querían era instalar una cuestión de vulnerabilidad en la central nuclear, que había falencias en el control y o que sea, no estaba se garantizado. Para denunciar que se había perdido. Él no lo hizo a propósito, él quiso... La hipótesis de la justicia es que él quiso sacar ese material para después ir a filtraciones. La hipótesis de la justicia es que se envenenó, obviamente, para generar una cuestión política dentro de la central de Atucha 1, que se envenenó sabiendo que no le iba a pasar nada porque tenía que tomar 30 litros de agua para que le pasara algo y tomó mucho 31. Menos. Sí, que tomó nada, que tomó mucho menos y que no le pasó nada y que siempre estuvo asesorado por Almirón. El delito que le están imputando Almirón es el químico. Almirón es el químico está procesado. Es coautor de la sustracción de material radioactivo, sabotaje, falsa denuncia, falso testimonio, un embargo de 5 millones de pesos. Almirón es coautor, según el juez, por el delito también de sustracción.
y obviamente fue el que lo asesoró. La novedad es que fue a la Cámara de Casación Federal y la Cámara de Casación Federal respaldó la investigación, respaldó al juez Adrián Charvay, y la novedad es esa judicialmente. Pero Estranchenko está hoy procesado por robar material nuclear junto con Almirón, sabotaje y falso testimonio. ¿Dónde está el material nuclear? ¿Alguien lo encontró? ¿El que se llevó en la mochila? Bueno, en principio... ¿Para qué sirve? Así hicieron allá. Él había tenido un antecedente antes, ahora me acuerdo porque le hicimos la nota, había tenido un antecedente parecido. Ahora, efectivamente había un problema de seguridad. No, evidentemente había falencias. Porque tiene Estranchenko, que tiene hasta el nombre de agente de un agente ruso de Europa del Este. Hace estas cosas... Se llegó a tomar el material nuclear. O sea, lo que tiene probado la justicia es que a el 6 de mayo a las 11:33 en un área controlada donde estaba el reactor nuclear, Horacio Almirón, el químico entró con una mochila, cuando ahí no puedes entrar ni con una mochila ni con nadie, con un material especial. De hecho, está el testimonio, sí, también los dos trabajaban en la tucha. Entró Almirón al lugar, entró con una mochila y en principio sacó agua de un reactor nuclear. Qué tranquilizante. Para dársela ahí adentro, digamos. Muy tranquila. Bueno. ¿Por qué buenos muchachos? ¿Quiénes son los otros dos? A ver, los otros dos es una historia también increíble. Es un sindicato de... Miento. No es un sindicato, es un sindicato trucho de seguridad. Estamos hablando del sindicato que se llama Susbaitra. José Escordomaglia y Sergio Michela están acusados de extorsión y amenazas a un empresario de la seguridad, a una empresa en particular que se llama Codecop. Le pedían hasta 100.000 pesos. Si no, digamos, te robaban la plata, obviamente les plantaban ahí una movilización y también incluso con amenazas de puño y pidiéndole directamente el dinero. Pero mirá cómo apretaba el falso sindicalista. No te dejé meter el dedo en el culo, guachín. De posta, yo te lo digo cortita. Mirá, recién me acabo de pelear con Carlos Ceballos, con Lucas Ceballos, con Ponce, con Mauricio... Y un poco malo, le dije, voy a ir a la empresa y los voy a recagar a tiro, boludo. Ya me tienen la bola inflada y le pagaron a todos. Cualquiera que te venga a poner los puntos, le decirle, mirá, es corta. Mirá que simplemente yo te digo así como la cuestión. Quédate tranquilo que hay gente que me representa. El delegado Gremel vive acá a 10 minutos. Lo llamamos y habla con él. Bueno, ahí el que hablaba es José Escordomaglia. En las imágenes se veía a él golpeando, pegando cabezazos. A ver, es un sindicato que se llama Susbaitra, que no es un sindicato. En verdad no tiene la personería gremial, legalmente no está habilitado. Pedía a esta empresa de seguridad, Codecop, entre 100.000 y 21.000 pesos para que desactivar una protesta por parte de los vigiladores privados. Ahora, era gente que se la bancaba. Porque no, tenés que ir a una agencia de seguridad a decir, te voy a romper la cabeza si no... Cuando allanaron, el que hizo la investigación es el fiscal Daniel Ichazo de Berazategui. Cuando allanó, encontró armas, encontró símbolos del Partido Justicialista. Y un dato no menor, el secretario adjunto de este sindicato el año pasado andaba con una credencial trucha de prefectura. Había sido policía y mató a una persona, digamos. El secretario adjunto en algún momento estuvo vinculado a la CTA. Pablo Micheli está citado en la causa porque los echó de la Central de Trabajadores Argentinos. Y cuando... Ahí estamos viendo el video. El secretario general, el capo del sindicato. Digamos, está bien, ¿no? El sindicato no está legalmente constituido, pero tiene un montón de representados. No tiene a nadie solo. Ahí está, Si sos la empresa de seguridad, que es esta que está ahí, pagás lo que te piden, te pisan a las piñas en la empresa de seguridad. Bueno, claro, esto es... A ver si puede ver de vuelta el cabezazo. Este es el secretario general... con los vigiladores privados. Estos son los vigiladores privados. La empresa es Codecop. Ahí está el señor Escordomaglia. Escordomaglia está... Ay, por favor, cabezazo. Perdón. Tucumano, como se dice. La General Paz para aquel lado. Ahora, por eso, claro, no están apretando al sindicato de maestras jardineras, con todo el respeto a las maestras jardineras. Están apretando a una empresa de seguridad. Ahí está la gente armada. ¿A quién le está pegando? Ahí le está pegando a un vigilador privado y un empleado de la empresa. Ahí viene el tucumano. Qué locura. Boom.
Codecop es la empresa, funciona en la zona sur. Hay una investigación abierta. El fiscal, lo repito, Daniel Lichazo, le dictó la prisión preventiva a estas personas. La causa sigue investigando. ¿Y por qué? Porque cuando van a hacer, toman un montón de testimonios de los vigiladores y los empleados de la empresa, este personaje, este sindicalista, digo sindicalista, pero digamos porque es, digamos, no tiene la personalidad gremial, pero digamos tiene la representación de alguno de los vigiladores privados que lo habían elegido internamente. La sede puntual que habían puesto, la sede legal, era el sindicato de remiseros, un sindicato que realmente está conformado, con lo cual la justicia fue a allanar el sindicato de remiseros para hacerse documentación de este gremio trucho que se llama Susbaitera. ¿Encontraron algo? Sí, encontraron documentación y de hecho están siguiendo esa línea de investigación porque justamente estamos hablando de un sindicato trucho que no tiene personería gremial, que aprieta, que extorsiona, que le pedía al dueño de la empresa entre 100.000 y 21.000 pesos. 21.000 pesos. Hay cuatro episodios claros donde, y con escuchas telefónicas, donde le pide 100.000 pesos, 21.700 pesos y hasta 30.000 pesos. Está citado como testigo también Pablo Micheli, que tiene que ir a declarar, porque también sufrió los aprietes de estos personajes. De hecho, aparecía, mirá, ahí la... ¿Qué nombre largo le pusieron, no? Al sindicato. Susbaitera. Ahí está. Y se arrojaban ser, obviamente, un gremio de los vigiladores privados. Mirá, pará. Sindicato Unión de Seguridad, Vigilancia, Admisión y Permanencia de la República Argentina. Bueno, ese es el nombre que le pusieron. Estos son videos donde ahí ves al secretario general. Mirá, marcha, todo. Prevención, dice. Bueno, hoy está detenido él y está detenido su secretario adjunto por la decisión de un juez de garantías de Berazategui y por la investigación que llevó adelante el fiscal. Hay escuchas telefónicas que cuentan estos cuatro episodios. Y a ver, recordar, el secretario adjunto de este gremio protagonizó un homicidio el año pasado. Se llamaba Carlos Falgueri. Fue en el Bajo Porteño, estuvo en la Policía Federal del 87 al 91. Cuando lo detuvieron tenía una credencial trucha de la prefectura. En alguna movilización se lo vio con pecheras de la CTA. Después la CTA desmintió. Y, digamos, se enfrentó a los tiros con un policía en Garay y Paseo Colón. Este personaje estaba vinculado a este mismo gremio. Sindicato Unión de Seguridad, Vigilancia, Admisión y Permanencia de la República Argentina. Hay fotos, obviamente, con banderas de la CTA. ¿Esto cuándo pasó, esto que estamos mirando? A ver, la agresión fue hace un par de meses atrás. La detención ocurrió hace un mes atrás. Y ahora lo que se confirma es la prisión preventiva por parte del fiscal, digamos. Estas son las situaciones donde la prisión preventiva es una herramienta. Hay muchas opciones cuando tratamos de explicarlas a la prisión preventiva. Esto puede ser muy gráfico para que se entienda. Para que no le siga pegando manos a la gente. Es una obstrucción física. Uno puede obstruir la investigación quedándose con documentación, haciendo otro tipo de maniobras. Y después tenés esto, que es una persona que en ahí está el cotidiana tucumano. La manera de conseguir las cosas para su gremio, que es un gremio que no es legal. Sí, eso, sobre todo eso, es un gremio que no es legal, que no tiene personería gremial. Y aparte, también está esto, los aportes de los trabajadores se los llevaba esta persona, digamos, que no tenía una personería gremial, digamos, ¿no? Es todo muy rudimentario y casero. Y también la cuestión acá talla sobre de qué manera uno organiza una unión sindical. Empieza a tener representación gremial dentro de una empresa y termina manejando fondos y apretando al dueño de la empresa y también a los propios empleados que no querían estar afiliados al gremio y que ahí, ante algunas protestas, se reacciona de esta manera, con golpes y aprietes. Hablando de sindicalistas, ¿no? Hay uno preso en Uruguay. Ahí, se llama Balcedo. Recordar el de Marcelo Balcedo, toda la enorme cantidad de cosas que consiguieron en el sindicalismo. Situación tan difícil. Y marchamos fundamentalmente porque no se puede vivir con lo que hoy se está pagando y con el aumento que nos proponen.
traición el mal, nos merecemos comer a los ricos y festejar, compañero. Peleándole al capital de Balcedo. No, no le peleaba al capital. Hay que decir que obviamente no todos los sindicatos peronistas son como era el SOEM de Balcedo, que era un sindicato de obreros y empleados de la minoridad y la educación. Sindicato de la minoridad y la educación. Decía que sus compañeros no tienen para comer y que algunos estaban debajo de la indigencia. Y él tenía jet privado. Claro, ahí tenía un montón de autos, Rally, dos casas en Punta del Este en particular. Ahí el fiscal del caso, que es el fiscal Alejandro Machado, está pidiendo 11 años de prisión. Uruguay. Pidió, acá lo investiga el juez federal Ernesto Kreplak. Quiero hacer una pregunta después, sí. Está pidiendo 11 años de prisión por tráfico internacional de armas. Seguro que encontraron un montón de armas. Con las armas nadie sabe por dónde, pero las entró Uruguay. Contrabando por los autos. Porque también las entraba manejando, tampoco se sabe bien por dónde. Y le faltan las cédulas de los autos y la titularidad. Y lavado de activos. Y hay un dato particular que llama la atención, es que él, lo que decía Nico, aparece como dueño de un Gulfstream Aerospace, que es una aeronave, un jet privado. Con matrícula en los Estados Unidos, que al momento de que se lo secuestran a él, había pagado ya $1,595,000 de $5,286,000. Ah, le faltaban dólares. Un par de cuotas. Le faltaban 48 cuotas mensuales de $10,535. Porque el dólar acá después subió. Pero igual no creo que hubiese tenido problemas. El plan de ahorro previo le quedó impago. No, Uruguay está pidiendo el decomiso de y la incautación de todos los bienes. Se lo quiere quedar eso, Uruguay. Tengo dos preguntitas. Una, en el verano, ¿cuándo lo detienen? Fue el escándalo del verano, lo de Balcedo. ¿Los que piden la detención es Uruguay o Argentina? La pide Interpol Argentina y se lo pide Argentina, le comunica Interpol y lo manotea Uruguay. Uruguay dice, para que los delitos... Acá también cometí delitos en mi país, ahora que me lo decís, me doy cuenta. Y ahora lo investigo. No, Pará. No importa. Ahora lo investigo yo. ¿Lo investigó? ¿Cuánto pasó? Eso fue en enero. 11 años de cárcel ya le están pidiendo. Estamos en noviembre. 11 meses y ya le están pidiendo a él y a la mujer 11 años de cárcel. O sea, la investigación terminó, se le va a juicio, le piden cárcel. En Argentina, la causa por la cual pidieron la detección, Kreplak, ¿ya tenés idea si pidió los 11 años? No, todavía no. Si la llevó a juicio. Todavía la causa. No, y aparte quieren que venga para si acá. Si en estos 11 meses avanzamos mucho. No, todavía no. No, la justicia uruguaya fue más rápida. Sí. Ernesto Kreplak, ex subsecretario del Ministerio de Justicia de la ERAK, miembro de Justicia Legítima y uno de los hombres que intentó enjuiciar en su momento al fiscal Campagnoli cuando... avanzó la ruta del dinero acá. Y el último dato, todos estos enormes bienes que deberían volver también a suelo argentino porque sus desfalcos se hicieron con dinero de acá. Finalmente Uruguay, además de actuar rápido, está pidiendo la incautación de todos esos bienes porque tienen derecho a hacerlo. Argentina con lo cual también. Es posible que además de que acá es lenta la justicia, aún si tiene condena, no se pueda recuperar nada de todo ese dinero. Es bastante probable. Franco Mercuriali, gracias Rodrigo Alegre con ustedes, tu buen humor. Rodrigo Alegre Central. No. Rodrigo Alegre CGT. Gracias, Rodrigo. Bueno, tres datos del día. Por un lado, la gobernadora Vidal, que ya descartó que se siga la discusión sobre desdoblar elecciones, ¿no? O sea, que la provincia vaya en una fecha y a nivel nacional Macri compita en otra fecha, que era, incluso algunos de Cambiemos alentaban esta idea. Y también hay gente del PJ y del Frente para la Victoria, y del Frente Renovador de Massa, que alentaban esto en la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de Massa que buscaba, por ejemplo, que los propios intendentes puedan adelantar, si quería, cada municipio las elecciones, ¿no? Son 135 municipios, cada uno de ellos podía poner la fecha. Esto no va a prosperar. Algunos decían que era parte de la negociación del macismo y del PJ para aprobarle el presupuesto a Vidal, pero Vidal descarta completamente negociar por esta vía. Quiere las elecciones en la misma fecha que las elecciones nacionales y que los intendentes también se elijan en la fecha de octubre prevista para las elecciones nacionales. El otro dato tiene que ver con Pichetto y el debate del presupuesto. Ustedes saben que hay fecha para esta semana y ya está. El gobierno contaba con los votos del bloque de Pichetto, pero el bloque de Pichetto empieza a fracturarse justo ahora. Mañana va a haber una reunión importante del bloque que maneja Pichetto, que es el segundo en importancia. Hay por lo menos 6 senadores que se quieren ir. Primero fueron los de Tucumán, ¿no? Alperovich
y la senadora Mirkin. Pero ahora se suman los senadores de la provincia de Formosa y de La Pampa, que también están enojados con la manera en que lidera Pichetto su propio bloque. Si esto ocurre, se le complica al gobierno la aprobación del presupuesto del año que viene. Esto vamos a tener novedades en el día de mañana. Y el tercer dato tiene que ver con Luis D'Elía. Hoy se conoció la información de que la Cámara de Casación ratificó la condena a Luis D'Elía por algo que hizo en el 2004. Recién Luciana hablaba de la justicia uruguaya, 11 meses. Bueno, esto pasó en el 2004. Luis D'Elía tomó una comisaría, no es que intentó, tomó una comisaría, la de La Boca. El dirigente piquetero en ese momento era funcionario público, era subsecretario de Néstor Kirchner, tomó la comisaría. Bueno, recién ahora la justicia termina condenándolo, pero le bajaron la pena en la Cámara de 4 años de condena a 3 años y 9 meses de cárcel para Luis D'Elía. Antes lo habían inhabilitado para cargos públicos por 8 años. Ahora eso se desestimó porque básicamente prescribieron algunas de las causas por las cuales Luis D'Elía estaba condenado inicialmente. ¿Podría volver a la cárcel? Sí, pero todavía falta el recurso de los abogados de D'Elía que van a la Corte Suprema. Cuando la Corte lo deniegue, finalmente D'Elía volverá a la cárcel por la toma de la comisaría. ¿Qué tema es? Costa Esperanza es casi mi lugar en el mundo. Lástima no existe. ¿Pero qué tema es? Verano del 98. Ah, ¿por qué? Porque dentro de 2 semanas. Porque quién pudiera, por ejemplo, ¿qué día es hoy? 10, 11, 12 de noviembre. 12 de noviembre. 12 de noviembre. ¿Quién pudiera hoy 12 ya decir, me quedan 2 jornadas de trabajo? Bueno, los que tengan vacaciones próximamente. Y no vuelvo hasta el 1 de marzo. Tal vez en febrero. Bueno, pero por ahora tenés un liberado seguro, te empezás en diciembre, arrancás las fiestas, querés comprar cosas para recibir a tu familia, Papá Noel se encargará de los regalos, pero digo, querés preparar con tiempo Reyes la fiesta, también. Querés hacer el vitel toné con Reyes, tiempo, hacés tragos, podés preparar con tiempo comidas ricas. Bueno, si sos diputado o senador de la nación lo vas a poder hacer este verano porque ya está. Es el verano más improductivo de la historia, de la democracia, del Congreso de la Nación. Exactamente. El largo verano del Congreso. Sí, 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 sí. Después veremos si es injusto o no es injusto, si está bien, mal. Los números hablan por sí mismos. Los hechos son los hechos. Exacto, vamos a tanto. Las opiniones sagradas. Canta. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa en el Congreso? Nada pasa en el Congreso. No, ¿cómo que no? Básicamente, no. Bueno, mañana se vota el presupuesto en el Senado de la Nación. El bloque es el PJ. Bueno, sí, está bien. Esas son otras cosas que importan al PJ, a los argentinos, porque tenemos que saber cómo se mueve el PJ dentro del Congreso. Pero en lo que hace a lo que más nos interesa a los argentinos, que es la sanción y promoción de las leyes. Estaríamos terminando el trabajito este año, cortamos tempranito. Yo, no, si tuviera ese tiempo, te hago un pollo relleno, un matambre arrollado, y bueno, una lista larguísima. No harías leyes, no pensarías en ¿Me leyes. ¿Me liberás ahora el primero de diciembre? Ni el primero, el 20 y pico de noviembre, como los van a liberar a todos los diputados y senadores, me pondría a cocinar y a frizar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Sí. Básicamente, efectivamente, va a haber mucho Senado este miércoles, pues se va a aprobar el presupuesto. Y después quedan apenas una sesión más, una y una creo, ¿no? Una Senado y una diputado. Y después se empiezan las vacaciones. Receso hasta el 1 de marzo. Exacto, que es la apertura de las asambleas ordinarias. Siempre el puede pasar de Macri, ¿no? Que se quiera aprobar algo, se quiera convocar extraordinarias en febrero, hay que ver, no está para nada planteado hasta ahora, pero puede haber algún tema. ¿Cuál es el dato relevante, además de que vos después vas a contar qué es lo que se va a aprobar en esto que queda? Además, no. Ah, bueno. Desde el 1 de marzo se sancionaron 32 leyes. ¿Es mucho o es poco? Nicolás, es muy poco. Es la cifra más baja desde el regreso de la democracia. En 1987...
Se aprobaron 57. El promedio desde ese año es 126 leyes por año. Este es un informe del director legislativo, según entiendo. Sí. El promedio desde ese año, como te decía, son 126. Este año 32 vamos. Solo 7 fueron impulsadas por el oficialismo, que es otro récord negativo. Esto también puede tener que ver con que no le estarían aprobando nada al gobierno, entonces tampoco tiene, está presentando. Es un gobierno que asumió con la mayor minoría parlamentaria desde el 83 también. No sabía que están así. Sí. Kirchner cuando asumió no tenía una minoría también. ¿Por dónde? Parece que sí, ¿eh? Ah, bueno, depende de cómo lo contaras, pero bueno. El peronismo. Hubo 26 sesiones en todo el año. Una mayoría automática en las dos cámaras. Hubo 26 sesiones en todo el año, que es lo más bajo de la era Macri. Claro. Te quería dar otro numerito más. A ver, esto te lo tiene voy a que dar, ver con... Voy a hacer de política. Dale, hace bueno. No, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué este año no sale la sesión? Primero porque en diciembre del año pasado, cuando se quiso reformar la ley previsional, hubo algún tipo de lío, ¿no? 7 toneladas de piedra. No, bueno, pero para... Bueno. Eso no es, no hagas de policía bueno con algo eso... que no vale. El Congreso, si cree que no lo dejan sesionar, tiene que establecer el Estado todos los mecanismos para sesionar igual. No es que dice dejó de sesionar porque estos pies tiran piedra. Pero influye. Después, obviamente, las trabas dentro del Congreso. Esas las veo bastante más. No tiene mayoría, es más, está en minoría y. Sí. El kirchnerismo decidió empezar a intentar levantar las sesiones. Ahora, sí. De las, ¿cuántas leyes son? 32. Dios. Algunas fueron muy buenas. ¿Y? Digo, no sé cuánto se puede contar, si en cantidad o en calidad. Por ejemplo, eso, la que sí. va eso la ley que planea urbanizar todas las villas Esa es una ley del país. Muy importante. Muy importante. Sí, pero se aprobó medio de la... Se aprobó. Está bien. Acá es el presidente con un voto y se aprueba la ley con un voto. A mí lo que me interesa es el debate parlamentario y la aprobación de las leyes. Bueno, esa es una. Sí, te digo otra, la de la que tiene que ver... No se aprobó la del aborto, ¿no? Eso recordemos. Bueno, pero no se aprobó porque salió en contra. Salió en contra de la gente que quería aprobarla en el recinto. Sí. La ley también que tiene que ver con la cuestión alimentaria de las empresas que les sobra la comida y que... La que promueve Elisa Carrió. Esa también se aprobó. Es otra buena ley. Está bien, pero... Sí. ¿Entonces? No, digo, no sé si tiene que ver con la cantidad o la calidad. No, bueno, en principio me parece que las dos cosas son datos. Digamos, que se aprueben buenas leyes, no solo está bien, es lo que tiene que pasar. Pero en principio porque es llamativo... 126, ¿no? Y te digo, la estatización de Chicone calcográfica. Bueno, pero no. Porque... Y bueno. ¿Qué importa? Y bueno, no, pero se aprobó como una ley. Eso cuenta... es la excepción. No fue excepción. Pero el promedio de trabajo histórico del Congreso, este es el más bajo desde el comienzo de la democracia. Ese es el número revelador de esta historia y creo que lo que muestra no es que no tengan ganas de trabajar, porque eso no es cierto, eso hay que decirlo. Diputados y senadores trabajan, y en general trabajan mucho la mayoría, sino que hay una especie de entramado o entrampada situación política en donde... Nada sale adelante. Queda por... Y por eso se aprueban pocas leyes y por eso ni sesionan. Porque ¿para qué vamos a sesionar si no nos ponemos de acuerdo en nada? Y en lo que nos ponemos de acuerdo... Queda por tratar en el Senado una cuestión que hay que ver qué es lo que ocurrirá, que es el pedido de desafuero y detención de Cristina Kirchner por la causa del memorando. Así es, que ahí Irán. Con Nicolás tenemos informaciones contrarias. Según la información que manejo yo... Eso no lo van a tratar y se va a caer. Y Nicolás. No manejo ningún tipo de información. Quedan pero eso está ahí, dos sesiones. Girando y después, la ruleta. Si la Cámara Federal. Financiamiento de la política. Esa la van a aprobar. Después, si la Cámara Federal decide sobre Cristina Kirchner en el caso Cuadernos. Y si la Cámara de Casación. La Cámara Federal. Decide sobre Cristina Kirchner y la causa Cuadernos y ratifica lo que trabajó Claudio Bonadío, Estornelli y Rívolo. Entendemos que eso va a pasar, la Cámara Federal en estos días va a ratificar los procesamientos, sí. Sí, en estos días, tal vez en febrero. Bueno. Si pasa eso, tendría que tratar el desafuero y la detención. El desafuero para la detención, sí. Claro. El desafuero tratan ellos nomás. Después bueno, la detención viene después. Por eso importa para el peronismo y a Cristina Kirchner que se ha partido el bloque del PJ. Y dejo el enigma abierto. Dicho esto, nos vamos a la tanda. Ya estamos sobre la hora. Jorge Traca se va de la Secretaría de Empleo y Trabajo. Esto está confirmado. ¿Quién lo reemplaza?
es un enigma, pero hay tal vez empiece una nueva pelea con la CGT y el gobierno. Hasta ahora el nombre que suena es Lucas Fernández Aparicio. ¿Qué sería? Alguien que trabajó mucho con Francisco Cabrera y sobre todo con el nuevo hombre, frente, nuevo hombre fuerte que va a tener el gobierno en el sindicalismo, que es Guillermo Dietrich. Que ya lo era, ¿no? Porque está en transporte y tenía mucho vínculo, sí. Pero ahora vos decís que además de tener vínculo va a estar casi a cargo de ese vínculo. No, no es Sica, es Dietrich. Dante Sica es la persona que obviamente está a cargo del ministerio, pero si Lucas Fernández Aparicio va al lugar de Triaca, la CGT ya le dijo a Sica que está todo mal. Ya le dijeron, está todo mal, nos llevamos mal. Así que... mañana ¿Vos puesto que antes del G20 no designó? Bueno, pasa que no se va tampoco. No se filtra ese nombre. Es este que te digo. O sea, la CGT le dijo así que está todo mal con esta persona. Veremos qué hace el gobierno. Quédese que un Joaquín Morales Solá, que ahí tiene una mesa muy interesante de debate. Y perdón porque nos pasamos un minuto. Hasta mañana, que descansen. Chau.